hablaremos de cómo se pone de acuerdo toda la gente que vive en este planeta Tierra. Poner de acuerdo a países que tienen culturas completamente diferentes, que a veces dentro del mismo país hablan diferentes idiomas, que tienen formas de pensar completamente diferente, que trabajan de manera diferente, porque no es lo mismo alguien que vive en el norte de México a alguien que vive en el norte, en el sur de México. Cuando hablamos de relaciones internacionales, hablamos de se pueden definir como la actividad planificada y organizada de una empresa, institución o gobierno para establecer relaciones de beneficio mutuo con públicos de otros países. Si alguno de ustedes se vuelve un experto en relaciones internacionales o protocolo, para ser un experto, mi invitación o la invitación que yo te hago es: hazte un experto en México, hazte un experto en tu propio país y luego empieza a conocer los hábitos y costumbres y protocolos de otros países. Cuando hablamos de símbolos patrios, a veces nos confundimos con los términos. Los símbolos patrios son tres: el himno nacional, el escudo nacional y la bandera nacional. Esos son nuestros símbolos patrios, son nuestros lábaros patrios. Del artículo 14 quiero resaltar la última frase que dice: el presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, la saludará de manera militarmente. El presidente no saluda así la bandera. El presidente saluda así a la bandera. Y la bandera hace una pequeña inclinación hacia el presidente de la República. ¿Inicias el ciclo escolar? Honores a la bandera. ¿Termina el ciclo escolar? Honores a la bandera. Y todos los lunes durante tus clases, honores a la bandera, está aquí. Te debes a un país. El piso que estás pisando en este momento es territorio mexicano y hay una ley. Lo que nos corresponde en cada acto que hagamos, además del protocolo, en el trabajo, en el estudio, tengamos valores éticos, valores de familia, valores de patria. Los invito a ello. Muchas gracias por compartirnos, Clara, de verdad. Aprendimos un poco sobre protocolo y relaciones internacionales y nos cae muy bien el hecho de mencionar que nosotros que venimos de El Salvador es importante reconocer también que cada país tiene su cultura y su protocolo para darle bienvenida a las autoridades y a todos los eventos que se realizan en cada país. Eso nos motiva también a informarnos y a darle ese amor que el ciudadano mexicano también tiene con sus símbolos y que nosotros también lo pongamos en práctica. Hoy conocimos parte también de la ley de uso de cada uno de estos símbolos y nos permite también respetar cuando nosotros visitamos la tierra donde estamos, que en este caso pues es Monterrey.